Hemos escuchado un relato impresionante, uno de los milagros más prodigiosos que hizo Jesús y que recoge en este caso San Marcos, la tempestad calmada. Aquellos apóstoles eran unos pescadores avezados que sabían los problemas del mar. Están asustados porque se ha levantado un fuerte temporal. Y la pregunta es, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Hoy también en nuestra sociedad, en nuestra vida, pues a veces hay también tormentas, hay borrascas, que parece que la Iglesia va a pique, que parece que esta barca, que es la Iglesia, va a naufragar. También nosotros le decimos al Señor, no te importa que nos hundamos, no te importa esta crisis de la pandemia, no te importa tanto dolor, no te importa tantas muertes, no te importa tantas injusticias, no te importa que nos hundamos. Y la respuesta de Jesús, mejor dicho, dos preguntas que hace Jesús. ¿Por qué tenéis miedo? Segunda, ¿aún no tenéis fe? Esas dos preguntas también nos hace esta mañana Jesús a cada uno de nosotros. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenemos miedo al futuro? Miedo a la enfermedad, miedo al fracaso, miedo a tantas cosas. ¿Por qué tenemos miedo? Jesús va a la barca con nosotros y no está dormido. Está en vela con nosotros. Esta barca es la Iglesia que va soportando los mares, los océanos, a través de 21 siglos, y a pesar de tantas borrascas, tantas tormentas, tantas persecuciones, tantos malos comportamientos de los cristianos, tantas herejías, tantos malos comportamientos de unos y de otros, a pesar de todo, esta Iglesia de Jesucristo, esta barca de Jesucristo sigue adelante. ¿Por qué? Porque en ella está Jesucristo. Y dice Jesucristo en su orden, el Evangelio, que no prevalecerán las fuerzas del infierno. Es decir, que esta barca, a pesar de problemas y dificultades, seguirá adelante, porque cuenta con Jesús de la fe. Que este Jesús es Dios. Por eso cuando los apóstoles dicen, pero ¿quién es este? Que hasta los dientes lo obedecen. ¿Quién es este? Pues es Jesús, que es Dios. Es Dios. Pues nosotros hoy también tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer siempre en Dios. Creer siempre. No solamente cuando las cosas van mal. Hay personas que cuando las cosas van mal, ¡ay, Dios mío! Bien, pues creer es fiarse en Dios siempre, siempre. Eso es la fe. Tener confianza en Dios. Saber que Dios quiere lo mejor para la persona humana. Que Dios no quiere el dolor, Dios no quiere la muerte. Dios quiere la dicha y la felicidad para todos sus hijos. Este es el Dios en quien nosotros creemos. Y la fe es confiar en Dios. ¿Aún no tenéis fe? Un día los apóstoles dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Pues es la oración que nosotros también tenemos que decir todos los días. Señor, aumentanos la fe. Esta fe mía que es pequeña, que es débil, que es infantil, vamos a ir robusteciendo esta fe. Vamos a ir creciendo en la fe. Vamos a alimentar esta fe. Pues claro, la fe la recibimos el día de nuestro bautismo, como una semilla. Pero esa semilla hay que cuidarla, hay que mimarla, como una planta que tenemos en casa. Pues muy bonita que sea, si no la regamos, si no la ponemos al sol, seguramente esa planta se marchita, se estropea. Pues igual pasa. La fe hay que cultivarla, la fe hay que mimarla, la fe hay que hacerla crecer. ¿Cómo? Pues con la misa del domingo, con la oración de cada día, con la lectura de la Biblia, con la formación religiosa, con la catequesis, con tantas y tantas cosas que tenemos para que nuestra fe sea fuerte. Porque la fe de estos niños tiene que crecer. Igual que vais creciendo en el arte de sabiduría, también tenéis que crecer en la fe. Por ejemplo, la primera comunión es un paso
en la vida de los niños, pero después de ese paso hay otros pasos, como es la confirmación, como son otros sacramentos. Entonces tenemos que estar continuamente creciendo en la fe. Dios nos ayuda, pero también nosotros tenemos que poner en nuestra parte. Dos preguntas que nos hace Jesús. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Segunda, ¿aún no tenéis fe? Creo en Dios Padre Todopoderoso, que ha creado la tierra. Creo en Cristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció con poder de todo humildad, fue crucificado por la muerte y sepultado, descendió a los infiernos, ascendió a los cielos, resucitó de los muertos, subió a los cielos. Por toda la Iglesia, por todos los aquellos que quieren seguir a Jesucristo con fidelidad. Por los niños y adolescentes que asisten a la catequesis, oremos. Por los monasterios de vida contemplativa, que viven dedicados a la oración y al pan y a la alabanza divina. Por el que hoy nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía y por toda nuestra parroquia, oremos. Por los que nos ayudan a vivir la fe, oremos. Por los que ahora no acceden a Jesucristo, oremos. Por los chicos y chicas que ahora terminan el curso escolar y por sus maestros y profesores, para que recojan el fruto de su trabajo de todo el año. Por nosotros, los niños para celebrar el memorial del Señor resucitado, para que vivamos siempre en nuestra vida con toda la alegría y la fe. Estamos viendo que nuestras manos nos